Las comunidades Ñanjá de la región otomí chichimeca del semidesierto han construido simbólicamente su territorio, identificando lugares sagrados, significando el espacio desde el punto de vista ritual, mediante peregrinaciones, vías procesionales y sacralizando rutas y caminos de devoción. Se trata de un conjunto de comunidades con una historia común, las cuales mantienen vínculos de identificación étnica, en la medida en que comparten una tradición, una cosmovisión y reconocen la vigencia y la veneración de ciertos sitios sagrados, asociados con la presencia de sus ancestros. La Peña de Bernal, el Pinal del Zamorano y el Cerro del Frontón, tres elevaciones orográficas, cada una con una cruz en su cima, conectan el espacio comunitario con los cerros. Por medio de la peregrinación colectiva, de veneración que se realizan a finales de abril y principios de mayo, alrededor de la conmemoración católica conocida como de la Santa Cruz, en esencia rituales asociados a la petición de lluvia. Por su parte, cada cruz tiene su capilla de residencia en las comunidades elegidas para su resguardo. La de Peña de Bernal, precisamente en el barrio de la Capilla del Pueblo de Bernal. La del Zamorano, en la Capilla de la Cruz, en Maguey Manso. Y la del Frontón, en la Capilla del Divino, en la comunidad de San Pablo. Al aproximarnos al conocimiento de los pueblos otomíes, una expresión cultural que salva a la vista por su singularidad es la presencia de capillas u oratorios de carácter familiar. Estas singulares construcciones se encuentran integradas en el ámbito doméstico como un espacio ritual, cuya edificación responde a ciertas pautas constructivas y constituyen el asiento de diversas actividades rituales, ajenas al culto católico público, que se relacionan con la veneración de los antepasados, la ritualidad de la muerte, la organización familiar y territorial de las comunidades. La capilla es el espacio de la fundación del grupo familiar, lugar en que la pertenencia y el derecho a participar en los ritos y en el cuidado de la misma mantiene a un grupo de familias aglutinados en torno de un antepasado común, así sea este de orden mítico y ya no se recuerde el tipo de parentesco que les une. Las capillas suelen denominarse con el apellido de la familia. Puede ser el nombre o apellido del propio fundador de la familia. Pueden reconocerse también por algún topónimo o bien, en algunos casos más recientes, con el nombre del santo patrono al que se le dedica la capilla. Circunstancia que resulta frecuente en el semidesierto, Tolimán y Cadereyta, donde las capillas suelen jugar un doble papel, como oratorio familiar y capillas comunitarias.
circunstancia que favorece la apertura de las capillas familiares hacia la comunidad es la generalización de estas del culto a los santos, ya que en sus celebraciones se comparte la ceremonial con distintos grupos familiares, por medio del sistema de cargos o por la conformación de cultos que incorporan a los barrios de una comunidad. Las capillas familiares se concentran en las localidades de San Antonio de la Cal, San Miguel, San Pablo, Tolimán, la zona de Higueras y en la comunidad de La Florida, en donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia suma un inventario de más de 260 de estas singulares construcciones. Las capillas familiares están cargadas de un enorme y significativo potencial de existencia simbólica en la conciencia de los indígenas, respondiendo a tres aspectos comunes: perpetuación del origen y la memoria, rito a las ánimas de los muertos, pertenencia y permanencia de la descendencia. Querétaro, orgullo de México.